Hace mucho tiempo las cámaras de seguridad y vigilancia en Buenaventura están en su mayoría en malas condiciones. Afortunadamente, justo la que está ubicada en la vía Viento Libre estaba funcionando hoy. Según la policía, va a ser clave para el momento de poder ser judicializado las personas que fueron capturadas en este incidente. Es el momento para una vez más recordar que Buenaventura requiere con urgencia el apoyo de las cámaras de vigilancia para fortalecer el esquema de seguridad. Ante el hecho de muerte protagonizado la mañana de hoy en la calle Ramiro del barrio Viento Libre, nuevamente sale a relucir el sonado tema de las cámaras de seguridad, puesto que en esta ocasión es precisamente la imagen captada por una de las pocas cámaras que en la actualidad funcionan en la ciudad, la que aportó la prueba más contundente con relación a ese homicidio. Yo creo que si tuviéramos las cámaras que hace un tiempo se han prometido y se están contratando, sería una gran ayuda para la fuerza pública, porque vemos que nosotros con ese apoyo es inmediato y tenemos muchos sitios donde realmente están proyectados, por supuesto 50 cámaras, pero estaban proyectados años anteriores también y vemos que las pocas que hay, unas no funcionan, pero nos ha servido. Yo creo que esa necesidad es apremiante, es importantísima para tenerla no solo en estos puestos, porque hemos determinado 50 puntos que son sensibles e importantes para que nos coayuden en materia de seguridad. La tecnología combinada con la experiencia y hombres y mujeres con una estrategia de prevención y seguridad. Son aproximadamente 60 las cámaras de seguridad que de manera urgente se requieren para hacer más efectiva la operatividad de la policía y más verídico y contundente los procesos de investigación judicial. Se porta mal que se vaya pa' la calle, fuera de mi casa. Si se porta mal que se vaya, mira, si se porta mal, Colombia, mira, vamos a estar por allá en la discoteca Ibiza, vamos a estar en Buenaventura el viernes 27. Si se porta mal que se vaya. Ibiza.